Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo, más 57-320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Esta es la cuarta charla, donde iniciamos pues hablando de como de el origen del llamado humano. Ahora hombre, y ya casi desalmado, o sea, ya no es hombre. Como también pues, se habló, es que hay una manipulación genética, y cómo nosotros fragmentados, pues como espíritu, ya estamos dominados pues por nuestras propias proyecciones o fragmentación. Entonces ahorita voy a hablar más o menos de cómo es que nos han atrofiado tanto, hemos perdido nuestra esencia, hemos perdido nuestra humanidad, hemos perdido nuestro ser, si pudiéramos decir así, en pureza. ¿Quién nos ha hecho perder eso? Nosotros mismos, a través de esas proyecciones que hemos derivado de lo que nosotros fuimos en esencia, es decir, de esa pureza que fuimos a hacer unos pensamientos muy equívocos que se materializan en este hombre y en los hombres que están aquí en esta dimensión. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo aquellos seres oscuros que somos nosotros mismos en otra expresión? Los que llamamos diablos, los que llamamos extraterrestres, los que llamamos chupa energía. Toda esa parte oscura, oculta, que puede ser tangible o intangible. Pues ellos tienen muchas formas de quitarnos nuestro poder para dominarnos y para alimentarse de nuestra energía. Entonces, ellos saben que la glándula pineal hay que atrofiarla como sea. Porque cuando uno tiene la glándula pineal despierta, se entera de la realidad y se da cuenta que esto es solamente una proyección, que esto es una falsedad, que es una ilusión. Entonces no permiten que en esta expresión despertemos. La ciencia, bueno, entonces antes de eso, el humano, si pudiéramos decir que todavía no estaban fragmentados tanto como hoy, el humano, el propio humano, el ser que es consciente del todo, ese ser que ya ha fragmentado, pero de todas maneras todavía tiene poderes, todavía está empoderado, todavía es clarividente, todavía transmuta la materia, todavía entiende al universo, entiende el multiuniverso, entiende el todo, pues posiblemente el cerebro era uno solo, no era partido en dos. Y ya a través de toda esa transformación a través de las creencias, de esa bipolaridad y separación, pues el cerebro empieza a dividirse. Y de ahí salen los dos cerebros, lo que llamamos, es uno pero dividido en dos. Está intercomunicado, pero hay uno que tiende a ser racionalista, materialista, lógico, que es el izquierdo, y el otro que es el emocional, el trascendental, el creativo, es el que está desactivándose. ¿Cómo se ha desactivado el cerebro izquierdo? Que debería de ser uno. En esa bipolaridad,
El hombre como tal, ya cuando se habla de hombres, porque ya está dividido, ya es bipolar, ya está totalmente separado de la parte, si pudiéramos decir, intangible, fantasiosa, entre comillas, espiritual. Entonces, estos seres oscuros, a través de todo el sistema social, a través de la religión, a través de la misma ciencia, pues, de la misma educación y a través de las creencias sociales que se transmiten de familia en familia, de árbol genealógico en genealógico, de generación en generación, y en degeneración en degeneración, pues ya no somos humanos, sino somos, o sea, hemos transfigurado tanto ya nuestra creación, nuestra estructura molecular, que ya somos otros, posiblemente unos desalmados. Entonces, a través de esas creencias científicas de lo que ya sabemos que tiene que verificarse para decir que es verdad, pues cada vez más partidos nosotros. Y cada vez menos creemos en ese yo original. Ese yo que no es materia. Ese yo que sí se puede expresar como materia, porque es energía también, pero no como una verdad, sino como una ilusión. Cuando nos hacen desarrollar el lóbulo izquierdo, pues nosotros dejamos de ser. Y nos empinamos, si pudiéramos decir, en ser lógicos, incrédulos, escépticos. Entonces, ¿ellos qué hacen? La glándula pineal, que es la que nos han calcificado, porque cuando la glándula pineal está totalmente despierta, pues nos damos cuenta del engaño y nos damos cuenta que estamos utilizando quizás solo un lóbulo del cerebro y que las capacidades del lóbulo total nos está atrofiando porque no las usamos. La glándula pineal es súper importante para el despertar. Entonces, ¿ellos qué hacen? La calcifican a través de los fármacos. Ahorita que está el ¿cómo es? Coronavirus. También la vacuna va a ser para calcificar esa glándula que nos permite despertar, que nos permite ver más allá, que nos damos cuenta que somos energía y que esto es una ilusión, etcétera. Te la calcifican a través de todas esas creencias científicas que quizá muchas son aplicables aquí en este plano, pero no en un plano superior o en una dimensión superior que es intangible, aún como la física cuántica, no es aplicable nada de lo que Newton enseñó. Entonces ellos a través de los fármacos calcifican, porque los fármacos tienen una información, y cuando algo está calcificado, pues se vuelve duro. Ya nosotros teniendo la pineal atrofiada, ahí sí nos pueden insertar miedos, más creencias equívocas, más terror a dejar este mundo, porque creemos que esta es la realidad. Y nos inclinamos más a defender este mundo materialista. Y ahí sí podríamos decir que somos sordos, ciegos, sordos, mudos y burros. Y dominados y esclavizados sin nosotros poder entenderlo. Aún el gran sistema que nos está dominando y que está jodiéndonos la existencia real, apoyan las sustancias psicotrópicas, están apoyando los vicios y están apoyando pues tantas cosas que es de la Matrix,
Porque la Matrix sí lo que hace es pues que nosotros seamos aliados de la misma matriz. Ahora, ellos que están utilizando a través de todo esto, al nosotros estar atrofiados, ya a nivel espiritual, somos fáciles, como somos ciegos, y como no tenemos capacidades de discernir ese mundo que llamamos más allá, o esas dimensiones que llamamos del más allá, o eso intangible, pues a ellos les queda más fácil controlarnos mentalmente. Y nos meten alimentos invasivos, si pudiéramos decir también, que nos permiten ser más brutildos, si pudiéramos decirlo de esa manera. Entonces, más brutildos es pues quitarnos la capacidad de la inteligencia, claro está, la capacidad de discernimiento. Y ahí es cuando ya seguimos dándonos cuenta que el genoma humano es manipulable más que en un laboratorio físico. El genoma humano está siendo modificado de dos maneras. Una, físicamente en laboratorio, pero el sistema de la especie tiende a volver a reestructurarse en su originalidad. Entonces ellos sabiendo eso, ellos son los oscuros que son nuestros fragmentos propios de nosotros que al último se van en contra de nosotros, nuestra oscuridad, nuestro fragmento reptiliano, nuestro fragmento de odio, de rabia, de depredador, etcétera, etcétera. Esos fragmentos que ya nos dominan y tienen forma. Y tienen también planetas dominados y tienen especies dominadas y están dentro de la matriz porque nosotros la sustentamos. Pues ellos saben que la manipulación de laboratorio no es eterna o no es duradera. Entonces buscan otra manera de mantenernos dominados. Y es manipularnos genéticamente desde las creencias. Porque ellos descubrieron que desde ahí es donde es más fácil y más duradero, pues perder nosotros el alma, si pudiéramos decirlo así, la voluntad. Y como somos containers de energía, pues ellos la usarían para sus propósitos. Esta gente o estos espíritus, estos extraterrestres o estos fragmentos míos que me alejan cada vez más en esta expresión del que está hablando ahorita y del que está escuchando ahorita, pues están usando estas partes que son fragmentos de ellos también para no dejarnos salir de la matriz. No les conviene que nuestra genética cambie o que volvamos a nuestro estado original. Y nos mantienen sometidos. Y no les conviene que nosotros volvamos a ser humanos. Ellos ya saben que genéticamente en laboratorio puede ser en no sé cuántos siglos que el ser dominado o un fragmento de un ser de ese todo dominado por laboratorio llega algún día a despertar por sí solo porque la estructura molecular física vuelve a su orden original. Entonces, como a través de las creencias es más difícil la estructura molecular volver a su estado, entonces ellos pues crean todo esto de la bipolaridad, ellos crean todas esas generaciones lentas al cambio. Y por eso es que desarrollan este cerebro izquierdo, para que nosotros solo queramos tener pruebas
que pase por el método científico y se verifique que lo, o más bien se diga que lo que se verifica es verdad. Y todo lo que no se verifique no existe. A ellos les conviene que nosotros no descubramos que lo no verificable es lo que más se acerca a la verdad. Y lo que no se verifica es solamente una ilusión de una matriz. Entonces no les conviene que nosotros cambiemos de conducta, de pensamientos. Y sí les conviene que estemos sometidos a dogmas, a creencias, porque ya sabemos qué es lo que hace con la estructura molecular de seres materiales que dicen que esa es la verdad y la defienden. Y dicen o creen en el apego de esta realidad y los influye tanto que los absorbe. Y si el cuerpo ya está tan dominado, tiene una información tan arraigada, pues sigue transformándose, pero ya no en hombre, ya no en humano ni en hombre, sino algo peor que hombre, que son como los desalmados. Los desalmados son aquellos que no tienen alma y por eso es tanta violencia, tanto sadismo. Porque la estructura molecular cada vez es más oscura. Y todo esto desde la mente. Y ellos saben que la conciencia pues crea a la persona, o la inconsciencia más bien, crea la persona. Porque lo que tú piensas eres. Y esos genes ya manipulados desde esta manera, pues se van desarrollando de acuerdo a la percepción de cada dueño o de cada fragmento, es decir, cada persona. Y tienen su propia percepción. Si yo hablo, por ejemplo, contigo, que estaba escuchando, pues tiene unas creencias, las defiende. De acuerdo a su percepción, las expone, las creencias. Y eso como es energía, pues ese es el patrón de energía que cada uno tiene expresado en su cuerpo. Pero no expresa mucho lo que es esa conciencia pura. Esa conciencia que, pues, que llamamos lúcida, ¿no? Ahora, que los extraterrestres están detrás de toda esta manipulación, detrás de, pues, de mantenernos en el sufrimiento. Entonces, tienen un poder sobre nosotros, porque nosotros les permitimos ese poder en algún momento, pero no quiere decir que no podamos salir, ¿cierto? Pero ellos están utilizando el control mental, y desde el control mental, muy discretamente se van metiendo, es algo intangible, se van metiendo. Y nosotros a lo último defendemos nuestros depredadores. Porque estamos sometidos. Porque nos han suprimido. Porque todos esos sentidos internos que no son materiales nos lo atrofiaron, nos lo quitaron. Es más, no lo quitaron. Nos hicieron creer que eso no es. Porque nos hicieron entender más bien que todo este mundo material es y no ese mundo intangible o esa intuición
o esa clarividencia o esa premonición y hacen que nosotros cambiemos toda nuestra proyección de acción. Y ellos en esta intervención, pues todos los atributos espirituales, todos los atributos astrales, los han atrofiado a través de esas creencias. Nos hicieron dudar de que somos poderosos. Nos llenaron de limitantes. Nos llenaron de pobreza mental. Y ahora nos hicieron desarrollar el cerebro izquierdo, porque es aquel que nos permite estar sometidos a dogmas, estar sometidos a creencias fijas, estar sometidos a la ciencia, que lo que no se verifica no existe. Y no nos dejan redescubrir nuestro estado original. No lo dejan. Entonces, cada persona, como somos relevo generacional, para continuar, pues alguien aquí reemplazándome, absorbe toda esa información de todo su árbol genealógico, para volver a nacer como una semilla controlada por ese poder mental de esos llamados oscuros, extraterrestres, diablos, dioses, etc. Y aquí no hay manipulación genética por laboratorio, porque ellos saben que la que más dura, la que más permanece y la que más somete a las almas, al humano, que es un alma muy, no tan pura, pero muy lúcida, con cuerpo. Y es tanta la manipulación que eso impacta. Y también tiene un efecto en este mundo material. Tiene un efecto en este mundo material. ¿Por qué? Porque todos los que están ya. Muchos de los que estamos aquí somos desalmados, otros zombies, otros medio despiertos, pero estamos sosteniendo una matriz. Entonces, cuando el hombre, nosotros cómo podríamos retroceder si pudiéramos decir y volver al original o volver a ser más lúcido, más bien, porque de todas maneras, todos estos fragmentos que son expresión mía, para volver a ser uno, para volvernos a unir, todos tenemos que estar en coherencia, ya sea hacia la oscuridad o hacia la luz. Aunque en la oscuridad está la misma luz y en la luz está la misma oscuridad. Pero si vamos a volver a ser originales como antes, el yo único, quien eres tú mismo. Entonces, nosotros debemos de descubrir que no somos limitados, sino que somos totalmente ilimitados, que tenemos que también saber que hemos sido intervenidos genéticamente, tanto en laboratorio como a través del poder mental, de la manipulación, a través de ese poder mental o de ser manipulados desde dimensiones muy sutiles. Y debemos de empezar a adaptarnos. No a la evolución, sino adaptarnos desde esa intuición, esa percepción que debemos de empezar a separarnos. Bueno, o que debemos de empezar más bien a transmutar. Desde ese empoderamiento, desde ese redescubrimiento interior y darnos cuenta que en ese poder ilimitado que somos, subimos el estado de conciencia. Y en la medida en que estemos más empoderados, nos vamos liberando de toda esa falsedad de la matriz que nosotros sostenemos, que también somos
partícipes de esa expresión y que también nosotros podemos acabar con ella. Entonces, muchos, es posible que muchos ya estén liberados de la matriz. No están ya conectados con esta matriz. Muchos fragmentos de mí ya se han liberado de la matriz. Pero este que está hablando y el que está escuchando, que soy yo mismo, pues tenemos que empezar a darnos cuenta de la matriz y salir de ahí. Sabiendo que la matriz utilizó la llamada evolución darwiniana, la misma creación teológica, para someternos, para entrar en la matriz. Cuando nosotros cambiamos de ideas, de creencias, constantemente, que es natural, pero que no están, o que entendemos que las creencias tienen que ser muy diferentes al mundo materialista y muy diferentes a lo que la matriz desea. Y que todo esto tiene un efecto sobre mi mundo físico. Pues tenemos que volver a ese estado original, si pudiéramos decirlo así. Tenemos que rechazarla y darnos cuenta que eso no es propio de nosotros. Y que es una fragmentación más de mí y que no tenemos que aceptarlo ya. Y empezar a liberarnos. Y eso es como decir la tal ascensión. Y ya no seríamos controlados desde ese poder mental. Y ya la estructura volvería de una u otra manera física a cómo decir, a su estado de humano. Es una de las posibilidades. Entonces necesitamos estar constantemente en cambio, no seguir con creencias anquilosadas por miles de años. Y como son tantas, porque cada creencia ataca o más bien cambia un gen. Imagínate, son miles de creencias, pues miles de genes tenemos que transfigurar. Porque el cuerpo como tal se está adaptando de acuerdo a tu percepción, a tu mente. Y se adapta porque yo mismo estoy estimulando desde mis creencias mi cuerpo. Una emoción que es tan fuerte, automáticamente transfigura todo mi estado material, mi cuerpo, mis células. Y como estamos est en estímulos constantes, la célula impacta, ¿no? Y toda esa percepción es externa. Es una mentira. Por eso es que tenemos que salir de esta matriz llamada material, de esta matriz pesada, de esta dimensión que es una proyección, que es una ilusión. Y empezar a darnos cuenta que si seguimos, o sea, los que tienen más desarrollado el lóbulo izquierdo son los que más están jodiendo, son los que más están esclavizados, son los que más sufren, porque no consideran que esto sea una falsedad. Y estos tienden a morir. La muerte, si pudiéramos decir, es ausencia de amor. Y el amor no es de pareja. Es como decir tristeza, sufrimiento, sometimiento por los siglos de los siglos. Bueno.
Creo que hasta aquí ya vendrá una quinta parte. ¿Sobre qué será? No sé, pero tiene relación. Y espero que el último audio sea, no el siguiente, sino que podamos entender que nosotros tenemos que salir de esta matriz y empezar a volver a lo humano. Y cuando lleguemos a la humanidad, salir de ese humano y retroceder todo para ir volviendo a ese ser original que intenta no ser fragmentado. Se despide Juan Guillermo, más 57-320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productiva mano cuántica se hace presente en el mundo.